Esta noche en Cadena Noticias Central. Tragedia en Lima. Cuádruple choque entre buses y camiones en Panamericana Norte deja al menos 37 muertos y más de 80 heridos que fueron trasladados en helicópteros a la capital. En Huancayo, una joven ebria salva de morir tras ser rescatada de turbulentas aguas del río Xulcas esta madrugada. De todo le arrojan a Javier Yauri en marcha de protesta que llega desde Concepción hasta el gobierno regional para reclamar presupuesto de hospital neoplásicas. Ángel Unchupaico no da marcha atrás en modificación presupuestaria y asegura que dinero se usará en obras para toda la región. En medio de los conflictos sociales, Monseñor Pedro Barreto pide hacer alto en las pugnas políticas que están perjudicando a Junín. Todos los detalles esta noche a las 8 en Cadena Noticias Central.